Un saludo y bienvenidos a la asignatura de Pedagogía y Didáctica de la Religión. Soy José Antonio Fernández Martín, tenéis la dirección de correo, vuestro profesor, y quiero que sepáis desde primera hora que me tenéis a vuestra disposición. Soy licenciado en Ciencia Religiosa, diplomado en Educación Infantil y profesor de religión desde el año 92 con una amplia experiencia en infantil, en primaria y también varios años en secundaria. Profesor de Didáctica de la Religión y Pedagogía en el Instituto Superior de Ciencia Religiosa San Pablo de Málaga, tanto en el máster como en la DECA, y ahora estoy con vosotros en el CESAR. Además, tengo una amplia experiencia en formación docente y también a formación en mi curso de profesorado. Tengo 5 libros publicados y más de una veintena de artículos en distintas revistas especializadas en el área de religión. La enseñanza religiosa escolar, en adelante ERE, parece presentarse siempre acompañada de polémica. Indudablemente es un tema de cierta complejidad, difícilmente abordable con la serenidad que conviene y en el que todavía se hallan presentes fantasmas de nuestro pasado. En demasiadas ocasiones, las razones sirven de poco y las ideas preconcebidas convierten en arduo y poco menos que imposible el vano intento de replantear posiciones. Es preciso desarrollar una actitud abierta al diálogo, con inequívoca predisposición para escuchar al otro, lo que permitirá superar la confrontación. En la actualidad, coexisten en nuestra sociedad todo tipo de ideas e ideologías, con razones y actitudes muy diversas respecto al lugar que el hecho religioso y el hecho cristiano en concreto debiera tener en la escuela. Muchos son los que apoyan su presencia en el ámbito escolar, bien sea de una postura creyente como simple respeto al marco legislativo en vigor o reconociendo su aportación a la educación integral de la persona. Y en cambio, otros están en contra y algunos critican y ponen en tela de juicio la enseñanza religiosa dentro del sistema escolar. Muchos cristianos no ven la hondura del problema y algunos se muestran incluso en contra de la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela. Para el resultado que da, las iglesias siguen vacías. No merece la pena dedicar tantos esfuerzos en los colegios y sí concentrarse en las tareas pastorales parroquiales. Todo ello pone de manifiesto que existe una confusión endémica respecto a lo que es la enseñanza religiosa escolar, confundiéndola en ocasiones con la catequesis parroquial. Algunos critican el método didáctico seguido por la ERE, llegando a acusar a las clases de religión de adoctrinamiento o de falta de rigurosidad académica, caricaturizándolas y reduciéndolas al simple pasatiempo de contar historias bíblicas, colorear dibujos o las pantomimas de teatro. Otros alegan que la fe no es evaluable porque pertenece al ámbito íntimo privado de la persona o simplemente la rechazan porque un ámbito tan privado se financie con recursos públicos. El contenido de esta materia busca dar respuesta a estos y otros interrogantes. Recoge los argumentos que acreditan y definen la presencia de una asignatura o área de religión con la finalidad de aportar un estatus propio del marco escolar. Se profundizará en la figura del profesorado de religión y en la evolución religiosa y moral de niños y adolescentes. Por otro lado, no hace falta recordar el peso que la realidad religiosa tiene en todas las culturas. No hay ninguna en la que no esté presente. Es algo constatable, empírico. Muchos autores han subrayado que el fenómeno religioso está implícito en la persona y, por tanto, late en la sociedad. Ni que decir tiene que sería un error obviar en la escuela dicha realidad. Se puede concluir así con Carlos Esteban que si se acepta hoy que la historia ha estado presente de forma permanente la experiencia religiosa, hasta el punto de no poder comprenderla ya sin ese fenómeno de la religión, si se entiende que el conocimiento y el pensamiento intelectual del hombre se ha constituido con rigor y cómo lo religioso también ha estado presente ahí con sus evidencias y sus limitaciones, si se comprende que para entender al individuo y a la sociedad, a la historia y a la humanidad, es necesario contar, o al menos no suprimir, esa dimensión religiosa, entonces la teología como discurso científico tiene un lugar en el pensamiento y conocimiento humanos, en la sociedad y en la cultura. Entonces la religión ha de formar parte de una u otra manera de los sistemas educativos de las sociedades. El primer bloque está compuesto por 6 temas. El primero de ellos señala la aportación específica de la enseñanza religiosa al desarrollo de las capacidades de la persona, fin última de toda formación escolar.
El segundo continúa señalando algunas orientaciones pedagógicas que orienten y faciliten la tarea de programación didáctica del área. El tercero presenta las razones eclesiales que fundamentan la presencia de la religión en el ámbito escolar. El tema cuarto versa sobre las características y finalidades que definen la enseñanza religiosa como materia escolar. El quinto se ocupa de los presupuestos para la identidad y legitimidad del hecho religioso en el sistema educativo español, para lo que se recopilan algunas de las razones jurídicas que avalan su presencia en la escuela, a la vez que aporta una panorámica histórica acerca de la enseñanza de la religión desde la transición política hasta nuestros días y su diagnóstico en el sistema educativo español. Además, una presentación de esta enseñanza en los países europeos. El sexto tema finaliza este bloque con una reflexión sobre la figura del profesorado de enseñanza religiosa escolar. El segundo bloque presenta la evolución religiosa y moral del alumnado correspondiente a las distintas etapas del sistema educativo español. Y para finalizar, no dejes de leer las fuentes de información complementarias. Te ayudarán a comprender mejor y a dominar con más precisión los contenidos de los temas. No olvides ser original en las tareas prácticas propuestas. Seguro que lo haces genial.